Amigos de Zona Franca, los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy tengo una entrevista muy interesante y bastante importante que les invito a que se queden a verla. Me encuentro en Guanajuato Capital con Mariana Aymerich, directora del Festival Internacional Cervantino. Quiero darle la bienvenida aquí a Zona Franca. ¿Cómo gracias, estás, directora? Bien, Carmen. Muchas gracias por el espacio y saludo con mucho gusto a toda tu audiencia. Yo encantada de estar aquí a prácticamente 60 días de que arranque el festival. Sí. La edición número 50. Mira, de este festival. Me pone la piel chinita. Ya del tiempo que falta, ¿no? Es muy cortito. Sí. Y me imagino que ya es mucho trabajo, mucha preparación. Hace también un par de semanas se reveló pues quién será el país invitado, que está Brasil, el estado invitado, que es Oaxaca. Sí. Pero, ¿qué está pasando ahorita en el festival? ¿Cuáles son los preparativos, lo que falta para ya el inicio de esta edición? Dicen que el diablo está en los detalles. Sí. Y en este proceso justo mantenemos una comunicación constante con el diablo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, para revisar puntualmente todos los detalles de los más de 3,000 artistas que van a venir a Guanajuato, de nuestros invitados de honor, que es una gozadera que estén de invitados de honor. Yo de verdad siempre digo que es un sueño hecho realidad. Oaxaca y Brasil además están poniendo todo su esfuerzo y toda la dedicación para que sea pues una presencia que brille, ¿no? Sí. En todo su esplendor, mucho color, mucha fiesta habrá en el festival. A mí me da mucho gusto que sean estos dos invitados que hayan reaccionado tan positivamente a los objetivos del festival, los jóvenes, las niñas, los niños, y que el público conozca cosas nuevas, ¿no? Claro. Cosas extraordinarias. Siempre lo digo en mis discursos, que el festival es un momento extraordinario en un lugar extraordinario, porque es eso, ¿no? Sí. Guanajuato es extraordinario y el festival tiene que tener ese toque extraordinario para nuestro público, que se sorprendan, que se diviertan, que gocen, ¿no? En cada una de las presentaciones, sea música, sea danza, sea teatro, sea ballet, ópera, lo que sea, pero que salgan con una sonrisa. Esa es la mejor satisfacción, y yo creo que en esta edición eso es lo que vamos a ver, ¿no? Las calles llenas de carnaval espectáculos y el convite, sí, de la Guelaguetza misma, los pueblos originarios que son tan importantes, la afrodescendencia, espectáculos para públicos con capacidades distintas, el público LGBTQI+ también está atendido. En fin, yo creo que es un festival muy diverso, es un festival para todos, todas, es un festival para toda la familia. Claro. Y yo creo que este ambiente festivalero, ¿no?, de los últimos años del festival, este año va a ser más especial todavía con estos invitados de honor. Sí. Así que pues revisando cada uno de los detalles con un poco de estrés, porque además fíjate que la gente no lo sabe y no lo tiene por qué saber, pero me gusta contarlo. El festival tiene muchos procesos muy específicos, ¿no? Y ahora que empiezan a salir las cargas de los países, ¿no? Como, sí, por ejemplo, la del Ballet de Monte Carlo, que en esta semana va a salir de Mónaco para venirse por barco a wow, México. Qué impresión. Es preocupante además, claro, porque siempre nos toca un ciclón o un huracán o un algo que nos retrasa un poco digo, se está planeando debidamente para que no suceda, uh-huh, pero pues la naturaleza nunca es un aliado muy fiel, que digamos, y siempre están estos detalles que tiene que revisar el festival, porque son pues más de 100 personas viajando y van, claro, a llegar a León directamente, y entonces hay que tener las reuniones con todas las instituciones involucradas para que esto salga a pedir de boca. Son pues muchas dependencias las que también apoyan al festival, entonces esta comunicación fluida, constante, es muy importante, y pues en esas estamos. Porque además es un festival que se va planeando a lo largo de mucho tiempo, no es, sí, como que presentan el cartel, no, y te pongas a planear, ¿no? No, son muchas cosas que tienen que ir ocurriendo, sí, y coincido con que este festival creo que va a ser muy colorido por esta fusión, ¿no?, de Oaxaca, sí, a Brasil. Y bueno, para las personas que a lo mejor nunca han tenido la posibilidad de venir al festival o que están casados con la idea antigua de que antes era una cantina, venir, ah, aquí, sí, como a emborracharse, sí, yo quiero que nos cuentes un poquito cuál es el ambiente del festival, que creo que también se está haciendo muy inclusivo, ¿no? Sí. Es invitar también a los niños, porque hay espectáculos, sí, para niños, sí, hay espectáculos para toda la familia que se pueden estar viviendo a lo largo de todo el día. Sí.
Pues sí, qué bueno que dices eso, porque de verdad que a nosotros nos da mucho gusto que por fin hayamos quitado el estigma de la Claro. cantina más grande del mundo. Desde el día uno nos propusimos justo eso, y es una colaboración y un trabajo en equipo con municipio y con gobierno del estado para tratar de que el ambiente en las calles sea muy familiar. ¿Y cómo lo logramos? Pues con espectáculos por todas las plazas públicas, por Sí. ejemplo, con una oferta cultural para niñas, para niños, para jóvenes, pero en un ambiente que se sintieran seguros, que no hubiera como estos, pues estos horarios extendidos que antes había, ¿no? Y que pues no importaba si los chavos andaban por la calle con Ay, no, ajá. su bebida Sí. de elección. Entonces, pero bueno, ese es un trabajo que hemos hecho conjuntamente con municipios, sobre todo, y con gobierno del estado. Ha funcionado muy bien y nos da el ambiente, pues en los últimos años, a pesar de pandemia, ha sido eso, ¿no? Sí. Que caminas por las calles y es muy tranquilo, Muy cultural, muy ¿no? cultural, ¿no? Porque además te Sí. encuentras estos pasacalles, el teatro de calle, en las plazas públicas invadidas de clown, de artistas. Entonces, la oferta también que va dirigida a las niñas, a los niños, que pues son nuestros futuros consumidores, y por eso nos importa mucho atender a este público. Y el diverso, ¿no? El festival es para todas, para todos. El festival ha buscado que todos los públicos se sientan identificados con el festival. Ahora viene Cabaret, de Brasil, con esta temática queer, que es, pues son espectáculos que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a ver en Guanajuato, pero que se abre las puertas para otro público, ¿no? Entonces, pues para nosotros es muy importante que tanto el país invitado como el Estado hayan decidido también apostarle a esto, y que hagan estas propuestas artísticas. Para nosotros fue palomita desde el Sí. principio. Y ahí está, la respuesta del público ha sido muy positiva. Desde el día uno hubo colas, ¿no? Eso es muy buen indicador, O sea, creo, ¿verdad? muy bueno, Sí. porque lo habíamos visto en el 50 aniversario, pero antes, aquí en Guanajuato, no me dejarán mentir, no había ese fenómeno de que la cola para comprar los Y boletos. boletos agotados también Y en muchos boletos agotados. espectáculos, ¿no? En las Sí, primeras horas, en los primeros días. eso también es muy importante. Y como dices, es un indicador. Sí. El premio que recientemente nos dieron por el espectáculo, o el evento más votado por la gente de Guanajuato, abraza también la narrativa que buscamos desde el principio, de que la gente se identificara con el festival, que abrazara al festival, que lo sientan suyo. Claro. Y pues estar en una terna donde está el Festival del Globo, que tiene una narrativa un poco más Diferente, comercial, sí. y la feria, que no tienen, o sea, que son públicos completamente diferentes, que hayan elegido al Festival Cervantino en Guanajuato, me parece que es también un indicador muy importante Claro. para estos objetivos que nos planteamos desde el principio, que desafortunadamente se nos atravesó la Pandemia, pandemia, y ahí como que nos frenó un poco todo lo planeado desde el 19, pero que ya lo vamos viendo materializado, y pues nos da mucho gusto, la verdad. Oye, ahí ahorita hablamos justamente de la cantidad de boletos que se vendieron cuando se abrieron taquillas, pero yo creo que también es importante reafirmar, decirle a las personas que muchos espectáculos son gratuitos, ¿no? Que no porque algunos se hayan agotado quiere decir que ya no hay posibilidad de hacer Exacto, algo, sí. ¿no? Y otra cuestión que también creo que puede servir para invitar a las personas, ¿cómo ustedes sienten la seguridad en Guanajuato? Porque, por ejemplo, los guanajuatenses, pues ya sabemos como, pues que Guanajuato capital es muy tranquilo, que en realidad puedes estar muy, muy seguro, pero para las personas que vienen de otros estados, de otros países, para todo el comité organizador del festival, ¿qué tanto implica la seguridad en el desarrollo del festival y en invitar a las personas también que vengan a Guanajuato? Por supuesto, qué bueno que haces esa pregunta, porque efectivamente en Guanajuato, y durante el festival, pues es un ambiente cordial, es un ambiente seguro. Nunca ha pasado nada, toco Madera, madera, sí. porque nos coordinamos muy bien con los tres niveles de gobierno. Tenemos reuniones periódicas con las fuerzas del Estado, con las fuerzas federales, que atienden las necesidades del festival. ¿Y cómo es esto? Pues la coordinación desde las carreteras, desde Ciudad de México hasta Guanajuato, porque el flujo de artistas, de staff,
de invitados especiales es constante claro. durante esos 17 días y nunca nos han dejado de atender o si hay algo, ¿no? Que algún camión, algún autobús se quedara varado por alguna circunstancia, luego tratan de atender el problema, el asunto. Nunca nos ha pasado nada extraordinario. Es un ambiente que cuando ves a las familias con los niños chiquitos, los jóvenes y tal, caminando por las calles, te habla de esa seguridad que se siente uh-huh. durante el festival, y la ciudad en sí también se vuelca, ¿no? A blindar el Cervantino, a que todas las calles, los ciudadanos de Guanajuato se sientan seguros, y pues así es como garantizamos la seguridad de todos nosotros, ¿no? Tanto de la gente que vive aquí, que además a mí me llamaba mucho la atención hace muchos años que venía el Cervantino y todo el mundo salía volando de Guanajuato. Qué susto el tráfico, qué susto las multitudes. Y ahora es curioso que cuando damos cuenta de lo que sucedió en la edición inmediata, muchos de tus compañeros periodistas me dicen: pero es que las calles ya no se ven, ¿no? Atiborradas y con uh-huh. esos ríos de gente. Mi razonamiento es, las calles no, pero los teatros sí están atiborrados, sí. ¿no? Y para mí eso es un indicativo muy positivo, claro. Que tanto los teatros cerrados como las plazas públicas y los eventos gratuitos, que son 50% y 50% de cada una de las modalidades del festival, pues estén llenas, ¿no? Uh-huh. No hay cortesías, por ejemplo, como antes había muchísimas cortesías y entonces entrabas al teatro y todo vacío. Entonces, sí. ahora nosotros mismos compramos los boletos del festival, los funcionarios en turno compran sus boletos, ¿no? Entonces, porque yo creo que es una manera también de incentivar a que la gente pues valore la compra de un boleto y el trabajo, ¿no? Y ahora, este año, yo creo que es muy importante también contarte a ti, a todo tu auditorio, que hemos planeado desde el 2019 que el festival pues se acerque más a los estudiantes, a la gente, al público en general, o a los que quieren ver un espectáculo que cuesta una cantidad X, pero que no pueden pagarla, que tengan acceso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con ensayos abiertos al público, pero también montajes abiertos al público. Nos interesa mucho que la gente, que el público del festival vea el proceso creativo de un espectáculo. Claro. Que cuando entren al teatro vean cómo están montando las luces, el audio, la escenografía. Y eso con una colaboración muy estrecha con los artistas, no todos, ¿no? Porque es un proceso que pues no es tan fácil. Y además no es tan común, ¿sabes? Sí, ¿no? Es como un proceso muy íntimo, me imagino, ¿no? Sí, pero lo que nos gusta es, o sea, lo que estamos buscando es que no vean a los teatros como algo intocable, que nadie puede entrar y que es un prohibitivo, uh-huh. ¿no? Al contrario, que se acerquen a los teatros, que vean cómo es este proceso. Y a los artistas les llama la atención y dicen, pues sí, ¿no? Que la gente conozca este proceso y no solo vean a los artistas en el escenario o atrás de una mesa en una conferencia de prensa. Entonces, es una estrategia que hemos diseñado también para la creación de públicos nuevos, claro. Que espero que también sea bien recibida, y veremos cómo se va desarrollando este proceso, este experimento, ¿no? Pero me parece que es importante este acercamiento entre el público, los artistas, el festival, cómo se hace, porque luego en las noches pues todo el mundo estamos pero cenando o ya relajados en los hoteles, en las casas, pero no se dan cuenta de todo el movimiento que hay alrededor de los teatros y del festival. Es muy complejo. Por ahí se ven las camionetas de 3.5 toneladas con los lobos, ¿no? Los famosísimos lobos, y están traspaleando todo lo que llega al auditorio del estado para los teatros de aquí del centro. Entonces, es un proceso muy interesante, claro. que queremos dar a conocerle al público. A mí me parece también muy importante pues esto, ¿no? Que se haga un festival mucho más íntimo, ¿no? Pero otra cuestión, quiero que por favor nos recomiendes algunos espectáculos. Sé que es muy difícil elegir entre los 7. Siempre me hacen esa pregunta. Pero no sé, a lo mejor para las personas que no saben por qué decidirse, que a lo mejor no tienen un acercamiento tan cercano a la cultura, algunos espectáculos que digas, esta es la primera vez que viene a México, esto difícilmente va a volver a venir a México, algunos que puedas decirnos,
puntualmente. En este puede ser el ojo. Híjole, pues mira, es que sí hay tantos, pero bueno, sí. Ballet de Monte Carlo, por supuesto, claro. A la gente que le gusta el ballet, es una propuesta muy linda, es una copelia que además está basada en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es una propuesta interesante. Débora Kolker, que es una compañía de danza contemporánea de Brasil, uh-huh. Que habla sobre la afrodescendencia, también es muy interesante. Tenemos a una compañía chilena que se llama Pato Gallina, que viene a Pastitos, que es de teatro de calle gran formato. Tenemos además pues Eugenia León en el Teatro claro. Juárez, tenemos a Silvana Estrada, tenemos a Paddington Trio, que es un ensamble de música con unos jóvenes muy talentosos de Reino Unido que nunca han venido, pero que son premiadísimos en todo el mundo y vienen por primera vez al Cervantino. Tenemos a The Reminders, que es una banda de música urbana que viene a Pastitos también para todos los jóvenes. Tenemos a Nortec, tenemos a Snuff, que es una compañía canadiense para los niños y niñas del Cervantino. Tenemos Patita de Perro con sus 30 años sus 30 años de trayectoria. Tenemos los conciertos de la OSUG, ¿no? Dos conciertos muy importantes de la OSUG. Que bueno, es la orquesta de casa, sí. Y nos gusta muchísimo. Tenemos a Guillermo Velázquez y los Leones muy de la Sierra de Jichú, también. Pero además este es un concierto muy especial que están preparando desde hace muchos meses, uh-huh. Guillermo y otros artistas invitados en la Lóndiga. Tenemos a los ballets folclóricos que les encanta a la gente, ¿no? El Bafug, por uh-huh. supuesto, y el de Amalia Hernández también. Tenemos una compañía de danza de Irlanda que se llama Tech Danza, que habla de que no hay edad para empezar a bailar. Es muy bonita esa puesta en escena, es muy bonita. Hay teatro de Brasil con un unipersonal que se llama Macacos, uh-huh. que también habla de la afrodescendencia y un poco del racismo y todas estas... estos temas tan tan importantes también. Híjole, es que hay tanto de Oaxaca. Viene una banda que se llama Los Pream, que es una banda totota para los jóvenes que nos van a poner a bailar. Están las bandas de vientos de Oaxaca, que siempre digo que los guanajuatenses, los guanajuatenses sí. también, pero los de Oaxaca nacen con una vena musical, ¿no? Sí. Y las bandas suenan por todos lados. Está, Dovet Naoré, que es una africana de Costa de Marfil, que viene a la Lóndiga, Los Auténticos Decadentes. También. O sea, hay... Para todos. Para todos. para todo elegir. El público, sí. Finalmente, directora, obviamente el festival pues está tiene muchos años y ha sido garantía, pero estamos envueltos en una coyuntura política que también de pronto afecta el tema del festival. Todavía no podría afectar, digo, pero hay rumores de una posible salida, viene este cambio de sexenio, cambio de gobierno federal. ¿Qué va a pasar para el FIC 2025? Ya veremos sí. la decisión que tome la nueva secretaria de Cultura, ya nombrada, ya presentada por la doctora Sheinbaum, que es Claudia Curiel. Es una mujer que sabe mucho de festivales, le gusta mucho hacer, en su trayectoria profesional ha hecho festivales no solo en México, sino también fuera, tiene un conocimiento de música muy importante y le gustan los festivales, le gusta lo que hemos hecho, así que una vez que empiecen las mesas de transición, seguramente conversaremos y tomará sus decisiones. Nosotros estamos trabajando para garantizar la permanencia, obviamente, y la continuidad del festival. Este año, por supuesto, tenemos que ser muy responsables y profesionales y entregar cuentas, claro. ¿no? De lo que será esta edición. Así que, pues, ya veremos, ¿no? Es un festival, además, que es el más importante de este país y de América Latina. Estoy segura que el festival no tiene por qué preocuparse, sí. El festival continuará y ya sea que tu servidora siga o no, hay un proceso que es muy natural del festival, ¿no? Y que se mantiene y que es de gobierno federal con toda la colaboración de gobierno del estado y de Guanajuato como sede, pero no creo que tenga ningún, o sea, no hay de qué preocuparse. Muy bien, pues agradecemos mucho esta plática, de verdad que encantada de que
nos platiquen un poco aquí a las personas que nos ven a través de Zona Franca sobre el festival y el mejor de los éxitos, dos muchas meses gracias, de mucho trabajo. Muchas gracias. Y estaremos pendientes ahí en la inauguración. Por y todo supuesto. El nos vemos del 11 al 27 de octubre aquí en Guanajuato Capital. No se lo pierdan, consulten nuestras redes sociales, @Cervantino, en nuestra página festivalcervantino.gob.mx, y estamos atentos a cualquier inquietud. Y bueno, pues nos vemos en Cervantino. Nos vemos en Cervantino. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Yo les recuerdo que pueden seguir todo nuestro contenido en zonafranca.mx.